Hola, ¿cómo están amigos de Consejos Imagen y HumbertoGutierrez.com? Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Humberto Gutiérrez, consultor en imagen pública estratégica y reputación online. Y el videoconsejo de hoy es acerca de un tema que seguramente nunca te has puesto a pensar que podría influir en tu imagen personal. Y es cómo desabotonarte el saco. Ni siquiera cómo quitártelo, ¿eh? Es el pasito antes. Cómo desabotonarte el saco cuando tienes algo en las manos. En este videoconsejo te voy a enseñar cómo desabotonarte el saco con una sola mano, para que no tengas este problema cuando te quieres sentar o para cuando quieres agarrar un objeto y al mismo tiempo desabotonarte el saco. Es un detallito mínimo, pero acuérdate que en la imagen personal los detalles son los que cuentan. Y te platico el contexto. No se me había ocurrido hacer este video, pero dando un curso la semana pasada, me decía una persona que cada vez que señalaba alguna cosa en el pizarrón o lo que sea, lo que hiciera era desabotonarme el saco. Esto te va a ser muy útil para cuando tú te quieras tomar una fotografía abrazado de alguien. Fíjate cómo si tú quieres abrazar a alguien o lo que sea, se te está jalando el saco, se jala el saco y se ve muy feo. Por lo tanto, quieres abrazar a alguien en una fotografía, desabotónate el saco y puedes abrazarlos. ¿Quieres tomar asiento? Acuérdate del video en el que te decía que cuando te sientas en algún sillón o una silla, tienes que desabotonarte el saco. Te traes algo en la mano, lo vas a hacer con una sola mano y vas a tomar asiento. Por lo tanto, te voy a dar recomendaciones para desabotonarte y abotonarte el saco de manera propia y sumamente elegante. Bien, la recomendación es muy sencilla para desabotonarte el saco con una sola mano. Para empezar, te voy a sugerir que lo intentes con la mano contraria a la que es más hábil. Si tú escribes con la derecha, lo vas a hacer con la izquierda. Si tú escribes con la izquierda, lo vas a hacer con la derecha. Con tu mano menos hábil, vas a hacer este proceso de desabotonar y abotonar el saco. ¿Por qué? Porque si tú estás saludando a una persona y al mismo tiempo te lo quieres desabotonar, o tú te quieres sentar y te estás apoyando con tu mano más hábil y simplemente quieres sentarte y desabotonar el saco al mismo tiempo, lo vas a poder lograr de manera propia, de manera indicada. Es algo muy sencillo. Te voy a decir que tienes que agarrar la parte del saco, la parte que está abajo de la solapa, con la mano completa, y para desabotonarlo simplemente tienes que empujar el botón con el pulgar. Lo vas a empujar hacia abajo. Fíjate cómo si lo empujo hacia abajo y jalo, automáticamente se abre el saco. Esto te va a favorecer mucho para cuando te quieras sentar de manera rápida y tú lo único que tienes que hacer es desabotonarlo y tomar asiento. Te vas a abotonar el saco exactamente igual. Voy a repetir el proceso para desabotonarlo. Simplemente agarras la parte de abajo de la solapa con la mano completa y dejas el pulgar para empujar el botón hacia abajo y abrirlo. Bien. Ahora que ya tienes esta recomendación, lo más sencillo también va a ser abotonártelo. Ya que sabes cómo desabotonarlo de manera rápida, vas a abotonarlo prácticamente igual. Va a ser con la misma mano. Por lo cual, vas a jalar con la mano la parte del lado izquierdo del saco y la parte del lado derecho para juntarlos y tener el control. Lo único que resta nada más es empujar con el anular la parte del botón. Lo empujas hacia arriba y de esa manera quedará abotonado. Eso te sirve por si estás trayendo en la mano el celular, estás trayendo las llaves, estás trayendo lo que sea. En cuanto a una bebida, por ejemplo, la recomendación que te voy a dar es que siempre traigas la bebida con la mano izquierda, porque de repente tienes que saludar a alguien. Y si saludas a alguien, no hay nada más desagradable que traer la mano mojada. Entonces la bebida no iré aquí, pero bueno, a lo mejor te cambias de mano la bebida, te desabotonas el saco, la cambias de nuevo y tomas asiento. Es una recomendación muy sencillita, pero que te va a ayudar a comunicar una imagen de élite, de liderazgo, deporte y de muchísima presencia. Y bueno, hasta aquí el video consejo de hoy. Ya sabes que si quieres más video consejos, te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube que es Consejos Imagen. Regálanos una suscripción y una manita arriba si te gustó este video y pues compártelo con tus conocidos y amigos. Y si me quieres localizar a mí en mis plataformas digitales para cualquier conferencia, asesoría, taller, seminario, y demás, pues estoy a tus órdenes. Te voy a dejar mis plataformas digitales en la parte de la descripción del video. Saludos.